Irán tras los terribles atentados del martes 11 en Nueva York y en Washington, nuestro programa inmediato discurrió a propósito del fenómeno del terrorismo en el mundo, cómo encararlo, cómo enfrentarlo. El programa siguiente se refirió concretamente, el del viernes pasado, enfocábamos allí cuáles serían las vías a través de las cuales podría, debería, ocurriría esta nueva guerra que ha lanzado Estados Unidos contra el terrorismo a nivel mundial, cuáles serían sus límites, cuáles serían sus formas, cosas que todavía no están claramente definidas para la gran opinión pública, esos perfiles no se conocen plenamente. Esta noche vamos a hacer un seguimiento del tema. Está presente en la preocupación, en la inquietud, en el temor, en la emoción, en los sentimientos, etcétera, etcétera, del mundo entero. Usted no va a ningún lado sin que le pregunten, ¿se desató la guerra? ¿Comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿A quién atacaron? ¿A quién mataron? ¿Quién atacó primero? Esas son las preguntas que discurren en cualquier momento de cualquier jornada de nuestras vidas, todavía la mayor parte de ellas sin respuestas. En las dos ocasiones anteriores, y aunque el terrorismo hoy en el mundo evidentemente se viste de muchos ropajes y hay muchas formas del terrorismo y se invoca por los terroristas muchas causas, se miró sin embargo sistemáticamente a partir del 11 de septiembre y acá en torno de esta mesa con nuestros invitados, hacia el terrorismo originado en sectas o grupos integristas musulmanes. Y como un posible generador directo o indirecto de los desastres terroristas protagonizados por esos elementos extremistas islámicos, se ha mencionado sistemáticamente al conflicto árabe-israelí y más recientemente, acotado incluso por el Sistema de Información Mundial, el conflicto israelo-palestino, como un activador eventual de esos odios que luego incurren en esos desatinos. Incubados por esa larga guerra que viene con interludios, con interrupciones, prácticamente a lo largo de más de medio siglo ya, desde 1948 hasta la fecha, o más todavía si nos remontamos antes de la constitución del Estado de Israel. Es para tratar, pues, este conflicto concretamente, el de los israelíes y los palestinos y sus entornos, que hemos invitado esta noche al señor Pedro Abuchalja, que es presidente del Club Libanés, secretario general de la Federación de Entidades Americano-Árabes, un empresario uruguayo. El señor Fakhri Nifuri, cónsul general honorario de la República Árabe Siria desde 1993, que también nació en el Uruguay, hijo de un sirio que fue cónsul de ese país desde 1967. El señor embajador Yoel Zalpak, lo pronuncio bien. Excelente. Flamante embajador de Israel en nuestro país, nacido en el Chaco, Argentina. Y el señor Eduardo Kohn, que es vicepresidente de la Beneverit y director ejecutivo de dicha institución para el Mercosur, pero que ha comprometido su participación a título rigurosamente personal en este programa. Señores, yo creo que quienes tenemos la responsabilidad diaria de informar, nunca damos toda la información, que sería cada vez que damos un dato de un atentado de un lado o del otro, de los disparos de un ejército, de una incursión armada en uno u otro país, decimos cuántos muertos y se terminó allí. Tendríamos que en realidad, no es posible, pero tendríamos que en realidad remontarnos una explicación para que la gente entendiera mejor. Lo que procuraremos esta noche es tratar de entender por qué desde hace tanto tiempo y al costo de tantos muertos, de tantas inestabilidades, de tanta tensión, luchan los israelíes contra los palestinos contra los israelíes. ¿Es por la tierra que se pelean? ¿Es por el agua, que es un bien tan escaso en esa región del mundo? ¿Es por los sitios sagrados? ¿Es por el dominio de un pueblo sobre el otro, cosa que ha explicado tantas guerras a lo largo del tiempo? ¿Es por odios raciales, religiosos, culturales? ¿Por qué es que se pelean los israelíes y los palestinos? Vamos a empezar por los civiles que están en esta mesa y después vamos a los diplomáticos. Muy bien, muchas gracias, Never. En 1948, cuando las Naciones Unidas resuelven la creación de un Estado palestino y un Estado de Israel, creo que todos deben haber soñado, y el derecho internacional también, que ahí podía culminar una etapa difícil y comenzar una etapa positiva y de paz. Sin embargo, 50 años después, sabemos que hubieron muchas guerras en esa región.
Pero de esas guerras la palabra paz no fue mal usada. Después de algunas guerras, Israel y Egipto tienen hace ya varias décadas una paz positiva. Israel y Jordania tienen paz. Paz significa no solo un acuerdo de paz, sino lo que significa la relación entre países, desde todo punto de vista, comercial, social, político, cultural, diplomático, etc. Lamentablemente, Israel, en ese momento invadido por la Liga Árabe en el año 48, que no reconoció la resolución de Naciones Unidas, Medio Oriente se sumergió en un conflicto que adquirió distintos matices, lógicamente, en estos 50 años, pero desde el año 1993 el derecho internacional volvió a jugar un rol importante, los acuerdos de Oslo. A Oslo 1, Oslo 2, acuerdos de White Plantation, acuerdos de Hebrón. Y cuando el derecho internacional entra a jugar un rol, la paz, por lo menos se vislumbra que se abre una ventana posible. En el año 2000, a mediados de año, en Camp David se seguía ese proceso, lamentablemente se cortó abruptamente, porque en el proceso de tratar de culminar Oslo 1 y Oslo 2, lamentablemente una de las partes no le pareció adecuado y optó por la línea de la violencia. Y volvimos al campo de la violencia. Bien, vamos a tener ocasión de abundar seguramente sobre lo que ha ido discurriendo a partir de aquel momento hasta ahora. Abu Chalca, ¿por qué se pelean con tanta insistencia durante hace tanto tiempo? No hace mucho tiempo que se pelean. Hace poco tiempo que se pelean. Los antecedentes de árabes y judíos, de semitas, en el fondo de la historia, no son de guerra. Ellos nacen juntos. Hebreos o abireus, en la zona del Yemen del Norte, y miaritas, en la zona del Yemen del Norte, viven y conviven juntos. 4.000 años antes de Cristo. Después emigran. David se hace una alianza con los filisteos, con los palestinos, y unifica el reino de Jerusalén con los palestinos. Ellos no se pelean. Y durante siglos continúan viviendo. No son los palestinos ni los árabes los que impulsan a los israelíes o a los judíos de la zona de la Palestina. Es Nabucodonosor que los expulsa, son los romanos que los expulsan, son los nazis que los empujan. No son los palestinos y los árabes. Este conflicto tiene 50 años, no tiene más. Bien. Porque incluso hace 100 años, cuando Herz comenzó a prever la posibilidad de dar un cobijo al pueblo judío, que lo consideraba un pueblo perseguido y errante, pensó en Argentina, pensó en Uganda, pensó en otros lugares. Al final salió la solución de Palestina. Y en el año 47, cuando se vota la partición con el voto de Fábregas, de Uruguay, específicamente da el 51%, se parte Palestina en dos, 55% para Israel y 45% para los palestinos. Por distintas razones, los palestinos demoran en consolidar la situación. Israel en el 67 invade toda la zona y copa la zona y comienza una situación diferente. Felizmente, viene una situación en Oslo de paz y empiezan a resolver temas, pero quedan problemas muy profundos pendientes, como el caso de las colonias dentro de la zona palestina. Nosotros todo esto lo aportamos como un hecho de paz. Estamos trabajando en un comité por la paz en el Uruguay y creemos que el futuro de palestinos e israelíes es junto, y creemos que el futuro de todos los semitas en el Medio Oriente es junto, y hay gente que lo va a disfrutar. Bien, tenemos que ir a una pausa. Yo les quiero decir, y me van a perdonar, yo no debería abrir opinión aquí, pero yo soy un receptor de lo que ustedes están diciendo. No represento a mi audiencia, pero digo, estoy escuchando. No me siento satisfecho. No sé por qué se están peleando. No me han dicho con claridad. Han recorrido una serie de etapas de negociaciones, de acuerdos frustrados. El acuerdo con Egipto es un hecho incontrovertible, pero yo estoy preguntando sobre palestinos e israelíes. Hay otros intereses. ¿Por qué se siguen? ¿Cuáles son los elementos que motivan? Hay nuevos intereses. El no reconocimiento de uno al otro. Volvemos con esos temas. Yo lo diría el petróleo, ¿no? Embajador Joel Salpa. Ya lo vamos a tener claro en la memoria. Puede llamarme Joel, todo el mundo me conoce. Muchas gracias. Está debutando acá con nosotros, le agradecemos muchísimo. ¿Por qué se están peleando los israelíes con los palestinos? Yo creo que los dos antecesores dijeron parte de la cuestión, pero el tiempo, que es el tirano, como dicen ustedes, no les permite desarrollar todas las ideas. Por ejemplo, sin tomar en cuenta inexactitudes semánticas que las hay, confundir filisteos con palestinos es un anacronismo, pero no importa eso. El hecho de que el Movimiento Nacional de Liberación del Pueblo Judío, el sionismo, en el fin del siglo XIX haya creado un movimiento político de renovación,
también creó en ese momento, y bienvenido fue, un movimiento de renovación nacional del nacionalismo palestino. De hecho, en la zona en donde estos sucesos se producen o se produjeron, que estaban bajo el gobierno otomano, hubo un renacer de un nacionalismo palestino que fue duramente reprimido por las autoridades otomanas, pero que luego con el tiempo fue creciendo y fue tomando su volumen y su importancia. Así que de alguna manera coincido, no empezó esto en el 48, tampoco empezó esto 2000 años atrás. Esto empieza con un proceso de toma de conciencia nacional de los judíos que desean su Estado Nacional, y luego en una forma larvada, y a partir del 48 y sobre todo después del 67, se crea también un movimiento nacional palestino liderado por la OLP, que culmina a partir de los acuerdos de Oslo con la entrega de buena parte de esos territorios y del 97% de la población palestina a la autoridad palestina, que desde ese momento debería ser la que lidera, controla, negocia, arregla y llega a la paz. Estamos viendo en pantalla justamente el mapa de la zona con esto que usted está describiendo en estos momentos. Sí, que es prácticamente la zona o todo el territorio que hace aproximadamente un año en Camp David se le ofreció al presidente de la autoridad palestina para que pudiese realmente formar allí su Estado, el Estado palestino tan ansiado y tan vehementemente ansiado. Lo que pasa es que tan tranquilo como lo planteamos don Pedro y yo, bajo todo esto hay un reconcomio, palabra que utilizo del Caribe, es una cantidad de rencores y de resentimientos que en realidad lo que debiéramos hacer ambas partes es tratar de superarlo. Yo reconozco que hicimos lo posible, se puede hacer mucho más. Ni Furi. Yo tengo que comenzar porque nuestra posición evidentemente es un poco diferente a esta. Nosotros enfocamos el problema para no hacerlo histórico a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, además de traerle grandes complicaciones al mundo, ocurre un hecho gravísimo, que es que un Estado europeo provoca en la población europea de religión judía lo que se llegó a llamar el holocausto. Ese holocausto creó en Occidente una sensación de tener una gran culpa sobre todo eso que ocurrió. Esa culpa trajo reuniones y más reuniones, y ya desde el siglo anterior, o sea, desde el siglo XIX, los judíos querían crear su hogar nacional. En ese momento se decidió que el hogar nacional judío fuera en Palestina, pero Palestina estaba ocupada allá. Tenía población, tenía gente, tenía habitantes. Y para nuestro criterio, una de las decisiones más injustas que cometió las Naciones Unidas, alejada del derecho, fue partir Palestina sin el consentimiento de sus habitantes y entregarle un 53% a Israel y un 47% a los palestinos. Quiere decir que los palestinos compartieron su territorio con una inmigración europea que llega a Palestina, y son desalojados y tienen que desalojar su país, donde habían vivido durante miles de años. Ese desalojo trajo como consecuencia, evidentemente, que la Liga Árabe no reconociera esa decisión de Naciones Unidas y la rechazara, por supuesto. Tenía todo el derecho del mundo a rechazar algo que le estaban imponiendo. Y una marea humana venida de Europa, de europeos en la zona, evidentemente quebraba toda la unidad geopolítica y política del mundo árabe. Por lo tanto, el conflicto comienza en ese momento. Y desde ese momento hasta hoy no se ha detenido prácticamente. Pero la mayor parte de esos países árabes que desconocían al Estado de Israel lo han ido reconociendo paulatinamente. Y hasta el propio líder hoy del Estado en gestación de Palestina, Arafat, reconoce el Estado de Israel. Hoy no hay dificultad al respecto. Usted me pidió una retrospectiva histórica, claro, y yo le dije dónde nosotros comenzamos el problema. Claro. Dónde vemos el problema. Entonces, pero hoy, ¿por qué se pelean si están reconociéndose recíprocamente? ¿Por qué se pelean hoy?
porque no se ha llegado al fondo del asunto. ¿Y cuál sería el fondo del asunto? El fondo del asunto es, lo resolvió Naciones Unidas hace mucho tiempo, que es adjudicarle a los palestinos su Estado como corresponde, con su capital, con una unidad geográfica y donde pudieran manejarse. Hoy los palestinos no tienen posibilidad, les han dado pequeños espacios por distintos lugares, donde en el medio de esos espacios está el ejército israelí, la policía israelí, tienen que presentar documentos, no tienen ni siquiera un aeropuerto, no tienen un gobierno, no les permiten tener absolutamente nada. Y son combatidos todos los días y muertos con cifras que las tenemos en la televisión permanentemente. ¿Y por qué Israel no, si Naciones Unidas lo resolvió, la comunidad internacional lo resolvió, por qué Israel no entrega esos territorios para que los palestinos vivan allí como otro Estado independiente? Creo que cuando se dispone que el derecho internacional no le sirve a alguien y le sirve al otro, es una de las peores violaciones al derecho internacional. Entonces, cuando se dice de que la resolución de Naciones Unidas de 1948 le sirve a uno y no le sirve a otro, es una buena manera de desconocer el derecho internacional y empezar un conflicto interminable. Creo que lo mejor es cuando alguien como Anwar el Sadat da un paso adelante en forma enérgica y valiente, a pesar que después los terroristas lo asesinaron, y hace la paz con su vecino. Las resoluciones que refieren a Naciones Unidas en relación a devolución de territorios se empezaron a solucionar en cierta medida en los acuerdos de Oslo, porque como bien ya dijo el embajador, se empezaron a devolver territorios. Estábamos en ese proceso cuando Israel ofrece prácticamente todas las resoluciones de Naciones Unidas y tres temas sobre la mesa, mucho mayores. Tres temas que están en los acuerdos de Oslo, que son el final de los acuerdos de Oslo, Jerusalén, asentamientos y refugiados. Todo eso estaba en Camp David. La respuesta a esa oferta fue iniciar una violencia que comienza mucho más grave con la liberación de las cárceles de terroristas encarcelados por procesos jurídicos que demostraron que habían cometido delitos de sangre y asesinado civiles en territorio de Israel. Por lo tanto, el no cumplimiento del derecho internacional no se puede enfocar en forma unilateral, hay que enfocarlo con los hechos. Eso es lo que se ha denominado la intifada, esta que se cumple hoy un año justamente. Probablemente es lo que se ha denominado la intifada. Y que hoy los despachos de televisión están indicando que en ese periodo de un año, que se cierra hoy 28 de septiembre, hay 600 palestinos muertos y 170 israelíes muertos también. Es decir, que estamos en una guerra, hay un desarrollo de guerra allí. Guerra y terrorismo. Guerra y, bueno, y terrorista. La definición de guerra en realidad requiere un poco de detalle. Ahora, en realidad no estamos en una guerra, estamos sufriendo una guerra, y creo que la palabra sufriendo es importante dentro de esto, porque no es una guerra convencional, es una guerra contra el terror. Embajador, volvemos enseguida porque de lo contrario desbalanceamos la mesa. Cualquiera de ustedes los dos que quiera responder a esto concretamente. La intifada es una respuesta a una situación. Pero no centremos en la intifada solamente, puede contestar, digo, pero con respecto a lo que venía expresando Eduardo Kong, ante la pregunta anterior que yo estaba haciendo, ¿por qué Israel no, tras las resoluciones de las Naciones Unidas, no entregó los territorios que había por establecido la comunidad internacional que debía ser entregado a los palestinos? Israel está ¿Cómo acaba de hacer un razonamiento hay un de por qué no? Es objetiva, no lo entrega porque tiene las colonias en la parte palestina que aceptaría Arafat en este momento, y el grupo, que significa un 22% de todo el territorio, estaría dispuesto, y quieren proseguir con el tema de las colonias internamente. Ese es uno de los obstáculos más grandes. Cuando estuvo acá el embajador en Brasil, Odeh, y participó de los eventos por la paz que hicimos junto con la colectividad judía en el Teatro del Mercado, se planteó ese problema. Israel no retira el desarrollo de su colonia dentro de Palestina. El gran temor que tiene Israel es el crecimiento de la población palestina con respecto al crecimiento de la población israelí. Los palestinos son 8 a 2 en 10. Entonces, en el tiempo los palestinos van a tener una población que va a ocupar prácticamente todo el territorio. Entonces, las colonias israelíes dentro de la zona palestina, de alguna forma le asegura a los estrategas de la guerra que están al frente en el movimiento hoy israelí, la presencia de no claudicar en cantidad de población, porque en el tiempo la población palestina va a crecer más. Independientemente de eso, el suelo palestino tiene 20 veces más petróleo que todas las Américas juntas. Lo dijo Menachem Begin cuando toman Palestina en el año 1967. Y tiene 5 trillones de reservas de metales y metaloides para explotar el Mar Muerto. Hay una riqueza económica fantástica en esa zona
que le posibilitaría un desarrollo total a ambos. Y en definitiva, lamentablemente, la guerra en el Medio Oriente empezó cuando aparece el petróleo como materia prima fundamental para el desarrollo. Nunca hubieron antecedentes de lucha entre judíos y árabes en el devenir de la historia, de Mahoma para atrás y de Mahoma para adelante. No hay antecedentes hasta que el petróleo es materia prima imprescindible para el desarrollo de las potencias. Nifuri, un minuto y vamos a la pausa. Y enseguida con ustedes también. Adelante. Sí. Las Naciones Unidas tiene en su haber más de 100 resoluciones de condena a Israel que Israel jamás ha cumplido. Las clásicas, las 242, las 338 y las 425, marcan exactamente puntales dentro de las resoluciones de Naciones Unidas. Debo decir que resoluciones de las Naciones Unidas que tuvieron el voto de Uruguay favorable. Uruguay apoyó esas resoluciones. Y esas resoluciones dicen, entre otras cosas, que Israel debe retirarse a las fronteras de junio del 67 y debe salir de allí y debe, además de eso, garantizar la creación de un Estado palestino, con Jerusalén como capital. Muy bien. Esta situación sigue hasta el día de hoy incambiada. Hemos hecho esfuerzos diplomáticos, hemos hecho esfuerzos de todo tipo, y más, le diría, la frontera entre Siria e Israel hace más de 20 años donde no hay absolutamente un solo problema. Y esto se debe a que el Departamento de Estado, a través de Henry Kissinger, firmó un acuerdo en el que manifestaba claramente que Kissinger le prometió al gobierno de Siria la devolución de los Altos del Golán, que están en manos de Israel, si desde la frontera de Siria no había ningún movimiento contra Israel. Siria ha cumplido hasta el día de hoy. Ni el Departamento de Estado, ni Estados Unidos han cumplido, ni Israel han cumplido con su promesa. Me permite, vamos a poner en razón de la mecánica del programa un punto allí y volvemos enseguida. Supongo que ustedes quieren replicar a algo de lo que se ha firmado aquí. Me gustaría un minuto para mí también. Embajador, volvemos enseguida, enseguida. Ante las afirmaciones del señor Abuchalja y del cónsul Nifuri de Siria, el embajador de Israel, el señor Salpak, me estaba pidiendo una intervención que corresponde porque, también Porque además de que me corresponde el turno, tengo la impresión de que estoy con mucha gana de decir cosas y no me voy a referir a toda la andanada de más o menos infundadas ataques y acusaciones, simplemente para precisar para los oyentes. Las resoluciones 242 y 338 de las Naciones Unidas, establecidas inmediatamente después de la Guerra de los 106 días, que además fue una guerra defensiva, cosa que parece se olvida, fueron el cambio de paz por territorios, y eso fue la base para las negociaciones que comenzaron en Oslo y siguieron hasta hace un año, y afortunadamente, por lo que estamos hablando antes del programa, parece que se van a retomar. La decisión 425, que es la decisión de la retirada de Israel del territorio del Líbano, que, sobre el cual no había ninguna reclamación territorial, se cumplió tan al pie de la letra que incluso hubo una casa que fue marcada por la frontera, cuyo patio quedó separado en dos, una parte del lado libanés y una parte del lado israelí. Así que desde el punto de vista de cumplimiento o incumplimiento, no nos acusemos y menos aún levantemos consignas sin que el público sepa de qué estamos hablando. Por otro lado, el tema del petróleo es un tema global, el tema que en este momento nos preocupa, y creo que ahí nos deberíamos concentrar, es estamos a un año de intifada, y esa intifada en realidad es la segunda intifada. La primera intifada, que se produce en fines del año 87, se produce en una forma espontaneísta, de modo tal de que podría llegar a ser entendida como un proceso comprensible de rebelión y que llevó casi inmediatamente a todos los procesos de Madrid, entendimiento, Oslo, etcétera. O sea que tuvo un signo positivo, como decía Wimpy, fue para bien. La segunda intifada, que surge hace exactamente un año,
surge casi de una excusa trivial y tiene que ver con el problema de gobernabilidad o ingobernabilidad que la autonomía palestina pueda llegar a tener sobre su territorio. Yo no creo que el problema sea demográfico. Afortunadamente nuestra civilización, tecnología y todo eso nos permite tener una densidad de población enorme en lugares como Bélgica, y no hay un problema de ese tipo en Bélgica. La zona determinada por Israel y los territorios no tiene una densidad de población que pueda llevar a un conflicto. Creo que eso no es serio. Lo serio es en este momento que se le ofreció a la autonomía palestina la desocupación de las colonias, la creación de programas de desarrollo conjunto, el estímulo de un nuevo Medio Oriente, en palabras de mi canciller, y en ese momento, por un problema de gobernabilidad, y simplemente de gobernabilidad, se produjo ese terrible retroceso que nos ha llevado a 800 víctimas. Creo que ese es el problema al cual debiéramos nosotros abocarnos hacia el futuro. Resolver el pasado no lo vamos a resolver. Resolver el futuro es lo importante. Mi jurí. Bueno, el señor Salpak se refirió a la resolución 425, pero quedaron pendientes las 242 y las 338. Pero debo decirle al señor Salpak que aún la resolución 425 no fue cumplida íntegramente, porque quedaron allí dos aldeas libanesas que quedaron dentro del territorio de Israel y que no las han devuelto. Este asunto que se refería el doctor Cohn sobre la paz, bueno, nosotros debemos recordar que tuvimos un momento en que pudimos acercarnos mucho a la paz, cuando tuvimos al frente de Israel a un gran estadista, el señor Isaac Rabin, que debemos recordar que fue asesinado internamente en Israel, porque también hay movimientos extremistas dentro de Israel que no permiten la paz y que están obstruyendo el camino de la paz. Y el señor Rabin, que tenía muy buenas intenciones de arreglar este problema, fue asesinado vilmente dentro de Israel. Y a partir de allí se perdió uno de los artífices de la paz en aquel momento y el proceso volvió a enlentecerse nuevamente. La posición de Siria con respecto a esto, ha estado varias veces reunidos en Madrid y en otros lugares, en mesas con distinta gente negociando, pero evidentemente las negociaciones no llegaron nunca a feliz término, porque es imposible si no se habla el mismo lenguaje y el mismo idioma y no se respetan las decisiones de Naciones Unidas. Es muy difícil que las Naciones Unidas sirvieron para la creación del Estado de Israel, pero no sirven para cumplir con los compromisos que las Naciones Unidas le exigen a Israel. Gracias, Nifuri. ¿Cómo? Las Naciones Unidas sirven para cumplir los compromisos porque la resolución 425 fue cumplida de acuerdo a lo que ya ha establecido las propias Naciones Unidas. Y creo que, como dice el embajador, no vale la pena discutir si las Naciones Unidas tienen un documento que no le sirve a una de las partes. En segundo término, las resoluciones 242 y la 338, también, como lo dijo el señor embajador, son el paso previo a lo que empezó en el proceso de Oslo. ¿Qué establece la 242? Digo, para conocer. La 342 no establece lo que se dijo acá, sino que establece devolución de territorios, no dice los territorios de 1967 y no menciona la creación de Jerusalén como capital. No tenemos ningún problema de ponernos a discutir la 242, pero creo que no es el objetivo del programa. ¿Puedo una acotación? Sí, por favor. La ecuación, para que quede claro, es territorios a cambio de paz. Exacto. Para hacerlo por paz, que es lo que sucedió después en Oslo. Pero eso es lo de Oslo, no eso de las Naciones Unidas. Cuando se comienza el proceso de Oslo, hay que tener muy claro, como yo ya dije, no es Oslo solamente, que el asesinato de Rabin no detuvo el proceso de Oslo, porque en los acuerdos de White Plantation y los acuerdos de Hebrón no fueron con el señor, lamentablemente ya estaba el ex primer ministro de Israel, había sido asesinado. Acá lo que sucedió fue, como dijo el señor embajador, vamos a ver qué pasa ahora, se institucionalizó algo que Naciones Unidas ha penado, tiene decenas de acuerdos y en el 94 tiene el tratado más preciso sobre el respecto, que es el terrorismo. Porque por el terrorismo y la matanza indiscriminada de civiles, yo me voy a remitir y termino con eso, estamos violando la norma principal de los derechos humanos. El primer derecho es el derecho a vivir. Y dentro de un Estado democrático, no nos olvidemos que Israel es el único Estado democrático en todo el Medio Oriente,
el ciudadano tiene la obligación y el derecho de exigirle a su gobierno seguridad. Si el gobierno no da seguridad, el gobierno está en problemas en un Estado democrático. En un Estado autocrático es muy sencillo no hacerlo, pero no en un Estado democrático. Y el terrorismo ha minado, evidentemente, la posibilidad en este año de volver al camino de Oslo. Oslo, o Guay, o Camp David. Pero hay que volver a ese camino, que es lo que están intentando ahora de vuelta. Pérez y Arafat, y ojalá tengan éxito. Claro, tras esa reunión de Guay Plantation, se dijo que estaba Barack como primer ministro. Sí, señor. Se dijo que ese había sido uno de los ofrecimientos, se dijo por la prensa norteamericana, había sido uno de los ofrecimientos más generosos que había planteado el Estado de Israel a los palestinos. El de Camp David. El de Camp David, perdón. Camp David. Con Barack como primer ministro. Con Barack como primer ministro. ¿Por qué no fue aceptado eso? ¿Cuál era el cuestionamiento que planteaba? El tema de los números, el más o menos generoso. El que puede ofrecer cree que es muy generoso, y el que recibe de repente cree que es una migaja. ¿Qué le faltaba? Yo, si me permite, Never, dos o tres cosas, porque él habló de la guerra del Golfo, que es muy interesante, porque además creo que es importante que la audiencia lleve un concepto claro, porque hablar de las resoluciones de Naciones Unidas, de lo que dice, de lo que no dice, la gente está mirando, no tiene mucha idea de cómo se mueve el espectro político. Habló de la guerra del Golfo. El 60% de las reservas de petróleo del planeta de la mejor calidad están en el Medio Oriente, 60%. En la guerra del Golfo, el costo que tuvo el mundo árabe, solo el mundo árabe, 676 mil millones de dólares de armas, 676 mil millones de dólares de armas, sin contar el destrozo del ecosistema. La ocupación del Líbano, Israel, le costó 4 mil millones de dólares. Un avión Mirage vale 60 millones de dólares, los tiran de a 20. Un Patriot vale 100 millones de dólares. Un Apache vale 20 millones de dólares. Habla de misiles y de todo. La costa, el costo de Israel hoy, diario, es de 1.000 millones de dólares en la guerra. ¿Y a dónde va con esto? ¿A dónde voy? Es un gran negocio la guerra. Los pueblos no tienen responsabilidad ninguna. Nosotros no tenemos ningún problema con los judíos, ni con los armenios, ni con nadie. Al contrario, la convivencia de judíos y árabes ha sido, en el devenir histórico, fantástica. Hasta que aparece el petróleo como recurso. Y para mantener una guerra se pueden inventar 17.000 cosas. Para hacer una paz se hacen 5 minutos. Nosotros podemos compartir acá ideas y nos llevamos cada uno las ideas de cada uno y las podemos tirar para pacificar la cosa. En el Uruguay tenemos antecedentes de hace más de 100 años de la convivencia de árabes y judíos de todo punto de vista. Y en todo el mundo no hay ningún conflicto de colectividades árabes y judías. En ningún país del mundo. El único problema hay donde está el petróleo. ¿Es una guerra económica? Me complace coincidir una vez más con mi amigo Pedro, y somos amigos casi de la infancia por vía de parientes. Tienes toda la razón del mundo. El costo armamentista es tan terrible que si no hubiese sido por el costo armamentista, estoy seguro que Israel sería una potencia tecnológica y educativa. A pesar de todo, hacemos lo posible. Todos estamos en contra del armamentismo, todos estamos en contra de la guerra, todos estamos en contra de la violencia y la muerte, pero la idea es, en este momento, reunámonos todos los posibles para estar a favor de que termine el terror, termine la situación no de control de la autoridad palestina sobre su propia gente, se pueda realmente implementar un programa de cese el fuego, acuerdos y estado de paz, y terminemos ya, pero honestamente, pero firmemente. Fíjate que todos hablan de Oslo. ¿Saben qué fue Oslo? Oslo fue una carta, un intercambio de cartas entre el finado presidente, primer ministro Rabin y Arafat, en el cual, a cambio del reconocimiento de la OLP como legítimo representante del pueblo palestino, Arafat acuerda en bajar absolutamente el nivel de violencia y llevar todo a la vía de la negociación. Ese punto que es el que nos estamos olvidando, no se está cumpliendo. Señores, hacemos una pausa y volvemos enseguida. El embajador nos ha dejado la palabra que queríamos rescatar para animar el tramo final de la entrega de hoy de Agenda Confidencial. El tema del terrorismo, que es el que planteé en el comienzo, que es el que, con el cual enrabamos con el atentado del 11 de septiembre. Esta guerra larga, compleja, como ustedes ven, ha sido una audacia intentar explicar ese conflicto en este poco tiempo que tenemos en agenda.
la pusimos sobre la mesa para tratar de entender si esa tensión tan larga, esa acumulación de odios, de emociones, de sentimientos, de frustraciones, de muertos, de heridos a lo largo de los tiempos, de alguna manera puede estar explicando estos estallidos terroristas que hoy nos tienen a todos atemorizados en el mundo. Volvemos a seguir. Leyendo entre la mucha literatura periodística que en estos días ha circulado a propósito de los atentados en Nueva York y en Washington, hay un artículo en la última entrega de la revista Time titulado Las raíces del odio, y dice: el triunfalismo islámico y la política de Estados Unidos en Medio Oriente provocan una combinación explosiva. Y luego en una parte dice concretamente: para la mayoría de los árabes, el Estado judío de Israel es una entidad ajena y extraña. Aún para quienes aceptan su existencia, Israel es un opresor de los derechos árabes, el cual, a pesar de los tratados de Oslo, sigue ocupando los territorios palestinos. Lo que indigna especialmente a los musulmanes es que Israel controle los santuarios islámicos de Jerusalén, la tercera ciudad más sagrada del Islam. Tendríamos para dos o tres programas más con esto que afirma este periodista de la revista Time. Les pido, no lo podemos hacer esta noche, podemos trasladarlo a otra noche, pero a partir de allí, tratar de entender si es cierto que toda esta acumulación de odios y de resentimientos, de reivindicaciones insatisfechas que puedan estarse dando en el mundo árabe, de alguna forma pueden estar explicando estos desatinos feroces a los que estamos asistiendo. Y digo porque los atentados con origen islámico de las sectas integristas no solo ocurren en Occidente. Estamos recordando lo de Arabia Saudita, África, el coche bomba anterior en las Torres Gemelas, el avión de Panam, los atentados en las pirámides en Luxor, los secuestros de americanos en Filipinas, por ejemplo. Es decir, ¿qué explicación tienen ustedes o qué explicación tienen pueden manejar en este momento para estos atentados? Que no hacen a la religión islámica, que no hacen a la sociedad islámica, al mundo islámico, evidentemente. Siria particularmente ha condenado el terrorismo en toda su extensión. Realmente Siria piensa que se está pasando por un momento de oscurantismo en el mundo y que hay que combatir este flagelo con todas las armas necesarias. ¿Siria está apoyando hoy la coalición de Estados Unidos para luchar contra Siria el terrorismo? Apoya la lucha contra el terrorismo y condena los atentados. Siria tiene una pequeña discrepancia que dice que debe reunirse las Naciones Unidas y todos los países juntos deben resolver y hacer un acuerdo sobre esta situación. ¿Cuál situación? El terrorismo. Sobre el tema del terrorismo. En ese punto, Siria tiene una posición muy clara y convoca a los países del mundo para una reunión en Naciones Unidas sobre el problema del terrorismo. Porque Siria entiende que toda la humanidad está involucrada en este problema. Y este flagelo no pueden resolverlo solamente las grandes potencias directamente, sino que como el mundo está involucrado, las Naciones Unidas es el foro donde debe debatirse este problema. ¿Tenemos tiempo para hacerlo, embajador? Ante la emergencia que vive hoy el mundo, tenemos y ante las tiempo, fuerzas que se han desatado. Tenemos necesidad, tenemos que combatir el terror, porque me permite citar a Lenin: el terror sirve para aterrorizar. El terror sirvió en las Torres Gemelas para paralizar durante un cierto tiempo al mundo. No podemos permitir que eso siga sucediendo ni en grande ni en chico. El terror además no es una cosa casual. Yo puedo entender o podría llegar a entender a alguien con la cabeza caliente que al cabo de una prédica de un dirigente que dice: si el pueblo palestino quiere recordar al mundo su lucha, solo debe cambiar un elemento. Los cuerpos de hombres y mujeres israelíes deben nuevamente ser desmembrados y esparcidos en Jerusalén y en Tel Aviv. ¿Es posible que una persona con la cabeza caliente pueda llegar a cometer un tipo de atentado unipersonal? Es más difícil que consiga los elementos explosivos para autoinmolarse.
Pero si esa prédica es permanente y constante y está orientada, sin ninguna duda, y coincido nuevamente, por segmentos de extrema dentro de un lineamiento que justifica la violencia falsamente a partir de una cuestión teológica, eso debe ser controlado. Eso es lo que, insisto, le estamos pidiendo, demandando a Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Palestina. Abuchal, ¿usted cree que la paz entre Israel y Palestina desactivaría mucho de este terrorismo? Sí, no tengo ninguna duda. Hace muchos años, el doctor Herrera dijo en un discurso, el hijo de Zapatero debe ser zapatero, el hijo de verdulero debe ser verdulero, pero se tomó esa parte de un contexto y se usó contra el doctor Herrera. El doctor Herrera dijo que el empobrecimiento de la gente significaba que el hijo de Zapatero no podía zafar a lo que heredaba del padre. Decir que el Corán es un libro de terror, como se está manejando, es una falacia absoluta. El Corán, que fue pasado de boca en boca por Mahoma, que lo tomó del arcángel Gabriel, yo soy de origen cristiano maronita, se tomó como que la religión islámica es terrorista, y es todo lo contrario. Pero ustedes no están diciendo eso, ¿no? De ninguna manera, esto no es un tema de religiones, las religiones todas lo que luchan es por la vida. Esto es un tema que el derecho internacional además lo ha explicado muy bien. Esto es un tema de extremismo, no hay terror bueno o terror malo. El terror es malo para todo el mundo. Acá hay una obligación consensuada de todo el mundo de enfrentar un tema, como ya lo dijeron nuestros senadores en la Cámara de Senadores, un tema de educación. Cuando se educa desde niño a odiar al prójimo, a hacer del martirologio algo maravilloso porque se va al cielo, y se le educa a un niño de 6 años pensando de que si se inmola va a ser glorificado por él y su familia, el tema de educación trasvasa las barreras y genera estos problemas de terrorismo. Por lo tanto, creo que hay dos problemas. Uno de la comunidad internacional que debe enfrentar el tema del terrorismo con el derecho, con la ley en la mano, el derecho internacional tiene mecanismos, las Naciones Unidas han aprobado montones de mecanismos. Y en segundo término, con la herramienta que el Estado uruguayo ha insistido siempre, e insistió ahora en Durban, en la conferencia contra el racismo, educación. La clave de nuestro mundo es la educación, hay que educar para la vida, para la ciencia, para mejorar. ¿Qué es la filosofía que tiene la educación en cualquier parte del mundo, en Israel, en Uruguay, en el resto del mundo? Hemos hablado a lo largo de estos 40 y tantos de minutos de desencuentros, de desavenencias, de resoluciones cumplidas, de resoluciones incumplidas, de una guerra larga. Usted decía, Pedro, que no era tan larga. 50 años y pico en la vida de dos pueblos desangrándose es una cosa inacabable, evidentemente, por lo menos se le antoja a uno. Tres generaciones. Debe haber una retrospectiva histórica. Bien. Y subyacente y campeando por encima de todo eso está, naturalmente, la intención, aún en la minucia de esta mesa esta noche, de ver cómo podemos encontrar un camino para la paz. Hay que encontrar. Y evidentemente en esta confrontación, en este intercambio está planteado eso. Hoy, por ejemplo, están sentados en esta mesa los representantes de dos países que no tienen relaciones diplomáticas. Un país reclama sobre la ocupación de una parte de su tierra por el otro. Creo que ustedes, los estados de ustedes, no tienen relaciones diplomáticas. No es exactamente. Hay una situación específica de reconocimiento recíproco a través de un estado de no beligerancia y un pacto de fronteras. No vamos a entrar en ese detalle, pero como dijo recién mi buen amigo, ojalá todos los pactos, incluso los pactos que no se firmen, se cumplan tan bien como se están cumpliendo, y ojalá que la negociación nos lleve a tener un mejor pacto entre Siria e Israel. No, perdóneme, se me ha ido el tiempo, Pedro, discúlpeme, yo quiero retirarme, dar un paso atrás y dejar a la voluntad de los señores diplomáticos. Sería, creo que una cosa que apreciaría toda nuestra teleaudiencia, dejarles a usted el espacio para que se den la mano ante las cámaras y de esa manera cerraríamos este programa. Somos seres humanos antes que diplomáticos. Somos vecinos y ojalá seamos amigos. Muchísimo gusto. Muy buenas noches.